Hola mi gente, mi nombre es Jordanis y hoy quiero traerles un tutorial acerca de cómo ustedes pueden crear un pad de adoración de una manera sencilla y sobre todo gratuita. Así que quédate ahí que vamos a trabajar en eso. Bueno mi gente, acá estamos para poder realizar esto. Vamos a necesitar, obviamente, una computadora. Si tienen también un MIDI controller o un piano que puedan conectar a la computadora para que prueben su sonido, es muy importante. Lo otro que van a necesitar son unos instrumentos virtuales, los cuales les dejo en la descripción el enlace para poder descargarlos. Son totalmente gratis y tienen muy buen sonido. Así que vamos a ir acá. Yo voy a buscarlos, los voy a crear acá desde cero. Y el primero que les voy a mostrar es este. Yo fui al website de ellos y simplemente me creé una cuenta y descargué este paquete de sonidos que se llama SynthPad. Y selecciono acá el número 3. Vamos a agarrar River solamente con darle un clic en el centro. Salen estas opciones que vemos acá, el ataque, podemos poner el ataque más rápido, más lento, el decay es cuánto va a demorar en decaer ese sonido. Pero bueno, yo creo que va a estar bien. Vamos a probar. Suena muy bonito. Pero aún vamos a hacerlo sonar más bonito todavía, ¿ok? So, voy a abrir aquí el mixer en Studio One y voy a buscar este efecto de audio que también se los dejo en la descripción de la compañía Valhalla. Tengo varios plugins de ellos, pero hace poco ellos lanzaron este que se llama Valhalla Supermassive. Muy bueno. Y bueno, yo tuve la tarea de estar buscando en todos los presets que ellos tienen acá. Es increíble la cantidad de opciones que ellos te dan. Pero hasta que logré conseguir mi propio preset, logré crear mi propio preset, ajusté este sonido. Y entonces este botón aquí es muy importante, el mix, porque les va a permitir a ustedes poder mezclar el sonido seco, por ejemplo este, con el efecto de audio. Si lo ponemos, suena ya precioso. Si le quitamos el efecto, se da cuenta que no va a sonar tan profundo como si le ponemos este efecto. Simplemente un solo plugin y hace totalmente la diferencia. Es increíble. Ahora voy a mostrarles otro instrumento virtual. Acá tengo otro instrumento virtual. Como ya les dije, bueno, los enlaces están en la descripción. Y voy a crear con este instrumento virtual. Sí. Tocamos ahí, bueno, pues por defecto viene un sonido medio raro. Pero vamos acá y, por ejemplo, voy a escoger este, el pad, este que dice Influx Pad. Y lo voy a escoger. Voy a cerrar aquí los efectos, los presets. Y le doy, suena convincente, suena bueno. Pero bueno, le voy a quitar el chorus. Aquí tiene efectos en esta área que tú puedes manipular y quitarlos. Como también, yo sé que a veces ver muchos botones es como que se nos hace un poco complicado. Pero la mayoría de estos sintetizadores tienen esta A, significa ataque, cuando usted le da aquí. Y usted puede manejar el ataque cuando usted toca. Si lo pone más lento,
se va a demorar más. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto y vamos a añadirle la magia. La magia es el Supermassive. Y ahí está. Y esto es algo que me encanta de poder trabajar en una computadora, ¿no? Es que puedes mezclar varios sonidos. Por ejemplo, en este caso tengo mi controlador MIDI. Tengo el primer sonido, que es totalmente diferente al segundo. Lo voy a mezclar con el segundo. Miren qué bonito. Y pues ya tenemos un worship pad, así de sencillo. ¿Para qué nos sirve un worship pad? Bueno, pues podemos, mientras están predicando, pues podemos ajustar el volumen. O cuando vamos a tocar una canción de adoración, les voy a mostrar, voy a agarrar un piano acá. Este piano viene con la Focusrite que yo tenía, el audio interface. Y hay un preset que me gusta, es este. So, lo único que voy a hacerle para que suene un poco más profundo, voy a añadirle reverb, en este caso este efecto que se llama Supermassive, que es una combinación como de delay, reverb, es algo un poco raro, pero suena increíble. Y voy a bajarle acá el mix. Recuerden que esto es muy importante, el mix. Es la cantidad de efecto que estás aplicando a la señal. Y voy a tocar. Y aparece simplemente otro piano. Pero si le añadimos un pad. Voy a encender acá el pad. Y obviamente podemos mezclar el otro sonido que creamos. Por ejemplo, vamos a tocar aquí. Y pues ya tenemos un sonido totalmente nuevo. Algo que podemos usar. Y yo creo que las posibilidades son ilimitadas. Podemos hacer cosas tremendas con este instrumento, con estos instrumentos virtuales y este efecto de audio que es increíble. Así que ya saben, el link, los enlaces se los dejo en la descripción. Descárguenlos y pueden jugar un rato con esto. Realmente van a quedarse asombrados del sonido y la calidad que pueden lograr con esto. Bueno, es todo por hoy. Si te gustó, compártelo, dale like y suscríbete al canal. Considera suscribirte para que puedas seguir recibiendo contenido como este. Nos vemos la próxima. Bye.